colectivo Acción Comunitaria de las Cuchillas. Federico, cuéntanos un poco de la situación del acueducto. Estamos aquí viendo el grado de abandono en el que está de hace más de 13 años. Cuéntanos. Bueno, fíjate bien. Muy buenos días. Este caso de este acueducto y estas obras de la comunidad es un caso grave y de emergencia prioritaria. Pero parece que como nosotros no tenemos quien se duela por nosotros. Fíjate bien, en el gobierno de Hipólito Mejía le pusieron la electrificación aquí en Las Cuchillas y se le hizo este 60 o 70% que tiene este acueducto. Y jamás nadie ha dicho, han pasado todos los otros periodos de gobierno y jamás nadie ha dicho, esta boca es mía para venir a terminar tan importante obra como esta, en la cual esta comunidad toda su vida la ha pasado bebiendo agua contaminada y hasta la fecha, y no sabemos cuándo va a aparecer alguien que se conduela de esta comunidad y resuelva este problema, que ya nada más le falta un 30 o un 35% a este acueducto. Y todos los días nos dicen que sí, todos los días dicen que no, han hecho 40 levantamientos, pero nunca ha llegado el momento en que se le dé la terminación a dicha obra. ¿Alrededor de cuántos millones se decía al principio que estaba valorado este acueducto? Bueno, yo no tengo bien conocimiento sobre eso, pero haciendo una evaluación más o menos que se podría tomar un punto determinante, porque aquí han venido varios ingenieros, vinieron varios ingenieros a esta obra y cada quien se hizo con lo suyo y la obra no se terminó. En una reciente visita, podríamos decir así, que hizo Alberto Holguín, director del INAPA, se pretendía que él llegara a este acueducto. ¿Visitó él este acueducto? ¿Vio las condiciones? ¿Tiene usted conocimiento? Sí, tenemos conocimiento de que el licenciado, el ministro de INAPA, lo trajeron al Ceibo, lo llevaron al Cuello, a Magarín, a La Higuera, pero a Las Cuchillas no lo trajeron porque para las autoridades del Ceibo, Las Cuchillas es tierra de nadie. Bien, he visto que esta es la parte de la planta de tratamiento aquí donde estamos. Con respecto al tanque, el tanque está casi terminado. ¿Dónde se pretende tomar el agua? ¿Qué tanto faltaba en las redes, por ejemplo, en los tubos que estaban distribuidos en la población? Bueno, fíjate, más del 90% de la tubería está bajo tierra, lo que indica que lo principal que falta es el trabajo que se termine aquí y de aquí al río y la toma y varias reparaciones que los ciclones han ido destruyendo parte de la tubería que está instalada, pero en la tubería que está instalada no falta tanto por poner. Ok. ¿Otras informaciones, algo más que quiera decirnos con respecto al acueducto? Hablamos de la situación que pasa a la población, no tanto aquí en Piedra Blanca, sino también en las otras comunidades para obtener el agua. Bueno, la mejor información sobre de este asunto es que nosotros hacemos un llamado al señor presidente y al ministro de INAPA para que en verdad ellos se enteren directamente de que este acueducto tiene 14 o 15 años que lo comenzaron y está en un 70% o un 65%. Y no se lleva tanto la terminación, que vengan en auxilio de esta comunidad que también somos personas y merecemos los derechos que a todos los ciudadanos les corresponde. Muchísimas gracias, Chavo. Esto que está aquí debajo, señores, es lo que se pretende, sea el tanque, la drogaría y el agua que sea llevada de una toma a este lugar. Un tanque, podríamos llamar un cuadrado en concreto, no muy profundo, aunque no sabemos si se pretendía subir más hacia arriba.
tengo 3 tanques y si no lo traigo allí desde la clínica, ahí tenemos una cisterna. Ok, ¿y la cisterna de la clínica, de dónde toma el agua? Yo traigo aquí tenemos una ducha, una bomba que por una manguera la traemos de la clínica aquí. ¿La cisterna tiene una sumergible? Sí, hay un hoyo potable. Ok. ¿Cómo es su nombre? Pedro Mercedes, me dicen Pepe. Pepe. Sí. Cuénteme usted, ¿cómo está la situación con el acueducto? ¿Qué usted reclama a las autoridades? Bueno, aquí ahora mismo se está reclamando la terminación de ese acueducto y la hechura de la carretera. Ese acueducto tiene cerca de 10 años que está a medio talle. Bueno, entonces, los funcionarios del CEIGO, cada vez que quieren poner una persona de ellos en un puesto, hacen una reunión y nos dicen que si lo ayudamos, ellos nos van a ayudar con estos problemas aquí. Y cuando ponen su funcionario, hacen el caso omiso y no nos miran más nunca. Ese tanque de acueducto, eso está a medio talle. Necesitamos que no hagan bien, que no terminen y no hagan esta carretera. Que esa fue la caminata que hizo pacífica, como se hizo ahora día, reclamando ese derecho. Yo era de lo que andaba. Ok, muchísimas gracias. Ok, siempre. Eléctrica aquí, que yo creo que ya aquí nada más, este es el único paraje ya que queda sin energía eléctrica. ¿Cómo se llama este sector? La Dos Bocas. Ok, muchas gracias. Repítalo. Nada llega del gobierno aquí, nada, y estamos agitados por esa luz. Mira, muerte hay una televisión de Polonia ahí, tiene que estar comprando batería, nada. Pues no tener una luz así puesta para uno real. Beber si un tin de agua fría. A uno vuelve a una funda de hielo, tiene que bajar tierra blanca, ya maté, o mandarla a buscar. A una hora con nosotros, que somos humanos también. ¿Qué se le pide eso, presidente? Al presidente de la República, que no comemos nada de ahí. Dígaselo el mismo, Danilo Medina. Danilo Medina, algo por nosotros. Somos hijos tuyos, también, somos infelices. Vamos a ver lo que tú vas a hacer con nosotros y ese hoyo que hay ahí también, que nos está matando casi la gente ahí. Eso es todo. ¿Cómo es su nombre? Ramón Chala de la Cruz. Gracias, Ramón. ¿Cómo le llaman a esto, don? El corto de la muerte. Estamos en el corto de la muerte aquí. Cuéntenos, Bonnie, de la situación que se le presenta aquí a los choferes. Bueno, estamos pasando una situación caótica en cuanto al transporte. Pues los vehículos están, mira, que eso es una cosa seria, desbaratándose. Esta carretera está intransitable. Mira, fíjate aquí más o menos que está la vista, que estamos aquí al borde de la muerte, que le llaman a este hoyo aquí. Esto es una cosa seria, yo no sé cómo ahí no se ha ido un vehículo y ha habido una mortandad de gente. Estamos desesperados con este camino así, promesa y promesa, y no nos hacen nada las autoridades. Esperamos en Dios que ellos nos tomen en cuenta y vengan por aquí un día ayudarnos con esto, porque es que estamos feos. Va a haber que pararse obligado, porque la unidad se están rompiendo, no van para más ya. Está pasando por ahí, porque está haciendo la obra de esta mujer y eso es tibio. Eso ahí, pero mira todo eso, lo trajo eso es tibio ahí. Y atento para allá, mira cómo le ha derrumbado todo eso ahí. La obra que están haciendo, pero pasan por ahí, de cosas dice por ahí, mira, Justino Zorrilla, mira dónde puso la bomba, mira. Ahí.
la goma, mira ahí. Mira ahí, mira ahí. Mira ahí. Ahí por ahí salió, por ahí salió. Se le pegó el globo. Ahí mismo hay un peso de ganado. Y no pueden pesar los animales, ahí tienen que bajarlo para afuera. Porque imagínense, ustedes tienen que echarse ganado para afuera. Ahí mismo hay un peso de ganado, ahí por lo menos. Miren dónde bajan toda la leche de kilómetros. Para bajarla ahí, porque es que no se puede transitar, los vehículos no pueden seguir para arriba. ¿Qué tan peligroso es el traslado de los animales? ¿Sucede cosa aquí? Oh, pero ahí mismo se fue una vaca que hubo que matarla. Mira, ahí se le fue una vaca nueva, ahí tuvo que pelarla. Ahí mismo se fue un caballo que se mató por ahí. Ahí se fue un caballo del primo que se mató ahí. No se murió de una vez, pero... Pero la causa de morir se fue que cayó ahí. Cayó ahí, se murió de ahí. Ahí cayó una vaca que se mató los Martínez. Pero que eso no va a tener, no va a tener sostenibilidad. No resiste de ninguna manera. De ninguna manera. Porque hay un aproche ahí completo. Y que se pone ahí. Hay gente bruto que se mete ahí. Y esa piedra se derriba. ¿Tú sabes el material que era ahí? Muchachos, tú esa vaina, sí. Se derriba para abajo y mata a uno. Si de este lado está incómodo, de aquel lado está más incómodo. Seibo al día.